Más de 1.800 congregaciones de las Asambleas de Dios se reúnen para convocar a un día de ayuno nacional para pedir por la crisis en Nicaragua. Claudia Rivas con toda la información. Líderes evangélicos de las Asambleas de Dios convocaron a día de ayuno para este miércoles 23 de enero ante la crisis sociopolítica de Nicaragua. En este contexto especial que vive nuestra nación nicaragüense, nos hemos convocado para orar por Nicaragua. Como Junta Directiva Nacional de Asambleas de Dios, creemos que esta nación necesita un poder sobrenatural que viene del cielo para que podamos continuar viviendo quieta y reposadamente como la palabra del Señor nos enseña. Hemos invitado al pastor Jorge Ledesma desde Argentina. Las Asambleas de Dios celebran el encuentro más grande del año al conmemorar 106 aniversario de tener presencia en el país. Y estamos, además de estar orando por nuestro país, estamos realizando conferencias que van orientadas a capacitar, a preparar a nuestros obreros, pastores, laicos, para hacer una obra que podamos extendernos más y más en este país. Y somos la expresión evangélica con más presencia en el territorio nacional y también en el mundo entero. Según la información oficial, en el tabernáculo central de las Asambleas de Dios se reúnen más de 6.000 personas que pertenecen a más de 1.800 congregaciones con presencia en todo el territorio nacional. Claudia Rivas, Acción 10.